Vimos por acá Juan Carlos Beltrán, el de los tintos en la alcaldía municipal, pero aquí en la feria lo vemos con escoba, el hombre se rebusca el trabajo en la feria. Claro que sí, buenas tardes. Una faceta más de las mías, aparte de vender tinto, pues trabajar para el evento de la feria con mucho gusto y con mucho amor, porque es algo que bien nos da un empujoncito en estos días que poca venta de tinto hay, entonces vengo por aquí a trabajármela. Y O sea, esta en es otra esta más. época no trabajan en la alcaldía y usted dijo, no, me voy para la feria a oficios varios. Sí, señor, así es. En lo que me manden, desde barrendero hasta vigilante. Ah, bueno, aquí tenemos el hombre de los tintos en la alcaldía, pero ahora es obrero aquí en la feria de Tuluá. Claro, pero sin olvidar, ¿no? Los invito a que tomen tinto acá dentro del Coliseo, que va a haber stand de Juan Valdés. Juan Valdés, ¿cuál es la fórmula secreta suya del tinto medicinal? Ah, pues como siempre, mío, que tomen tres al día para recibir buenos beneficios, porque si se toma más, ya es una adicción y ahí sí no puedo responder yo. Los desvela el café, y si los desvela el café, pues entonces no pueden gozar de la feria.